Cada año, entre el 21 y el 24 de junio, agrupaciones indígenas celebran un año más de la nueva salida del sol y con ello el Huetrupantru, o Año Nuevo Mapuche. Celebración en la que la comunidad San Miguelina, la Oficina Municipal de Asuntos Indígenas y su alcalde no quisieron estar ausentes. Pasado el mediodía, las energías del Ñuque Mapu o Madre Tierra producen grandes y marcados cambios. Es en esta principal época del año donde se percibe un ciclo especial de la vida, instancia en la cual las agrupaciones Betú Monguelén y Huerquén de la comuna de Pedro Aguirre Cerda danzan al son de la música para pedir por un mejor año. Que es muy interesante y me gustó mucho. Lo del baile. Bueno. Porque además tú la comiste rica y yo jugué más. Marre, paluda, así se saludan a las tías, los tíos. Un acto que lo hacemos con mucha dignidad y con respeto, porque aquí están las raíces nuestras. Y por lo tanto, aquí en donde están estos Chemamul, nos hemos concentrado estos últimos años para hacer distintas rogativas. Una vez más, San Miguel comprometido con los pueblos originarios al celebrar con ellos sus festividades, las que nos acercan aún más a nuestras raíces ancestrales.